Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. En diálogo con nuestro muy querido doctor Jairo Caracas, hemos querido que este encuentro, este tiempo de retiro, tenga tres momentos en torno a un solo tema: discípulos verdaderos de Jesús. Vamos a tener tres reflexiones en este día. La primera, la que estamos empezando, vamos a hablar esta sola pregunta: ¿de quién has sido discípulo tú? ¿De quién has sido discípulo? Porque todos hemos sido discípulos. Todos hemos sido discípulos. Pero la pregunta es: ¿de quién hemos sido discípulos? Esa es la primera pregunta. Y es la que vamos a ver en este día, en esta primera reflexión. Luego viene la segunda parte. ¿Qué significa ser discípulos de Jesús? Esa es la segunda reflexión. ¿Qué quiere decir eso de ser discípulos de Jesús? Porque cada persona tiene su propio discipulado. ¿Qué quiere decir ser discípulos de Jesús? Y la tercera pregunta: ¿qué quiere decir, oiga esta, hacer discípulos para Jesús? Que es lo mismo que ser un misionero. Esas son nuestras tres preguntas. Se las repito. Primera: ¿de quién he sido discípulo? Esa es la reflexión de ahora. Segunda: ¿qué es ser discípulo de Jesús? Y tercera: ¿cómo conseguir discípulos para Jesús? Ahí están nuestras tres reflexiones del día de hoy. Entonces vamos con la primera. ¿De quién hemos sido discípulos? Yo creo que el ejemplo más sencillo es el que nos encontramos con muchos jóvenes cuando han estado en este fenómeno social que se llaman las pandillas. Muchas veces un joven rechaza la autoridad del papá, rechaza la autoridad de la mamá, rechaza la autoridad del sacerdote, rechaza la autoridad del policía, rechaza todas esas autoridades, pero admite otra autoridad: el jefe de la pandilla. Entonces, si el jefe de la pandilla dice: tenemos que ir a romperle la cara a fulano de tal, como él lo mandó, entonces yo lo hago. ¿Qué quiere decir? Que yo me he convertido en un discípulo de ese señor que maneja esa pandilla. Lo mismo sucede en el narcotráfico. El narcotráfico funciona con una autoridad vertical rígida. Hay uno que es el jefe, el capo, y los que están debajo están aprendiéndole al capo. Entonces, por eso con mucha frecuencia dentro del mundo del narcotráfico sucede eso. ¿Sucede qué? Sucede que la gente está aprendiendo del capo. Y cuando ya consideran que saben lo suficiente, entonces tratan de independizarse y de hacer su propio cartel de narcotráfico. O sea que ese es un discipulado. El narcotráfico es un discipulado.
Las pandillas son un discipulado. ¿Y qué es convertirse? Convertirse es decir uno, yo voy a dejar de ser discípulo de este señor, el jefe de esa pandilla, porque quiero ser discípulo de Jesucristo. Porque quiero empezar una vida distinta. Y lo que yo le quiero decir es esto. Una vida distinta quiere decir un discipulado nuevo. En el momento en el que usted dice, mi modelo, mi referencia, mi maestro se llama Jesús de Nazaret, en ese momento su vida cambia. Entonces fíjese cómo la conversión es un cambio de discipulado. Y por eso uno tiene que preguntarse, ¿yo a quién estoy obedeciendo? Cuando uno es joven, que varios aquí son jóvenes y otros nos sentimos muy jóvenes, y otros tenemos juventud acumulada. Cuando uno es joven, uno cree que uno es muy independiente. No le hago caso a nadie, soy independiente, yo voy por mi mundo, yo hago mis cosas. Pero es muy gracioso oír a todos los independientes. Todas las muchachas independientes se peinan igual y usan las mismas zapatillas. Todos los muchachos independientes se hacen las mismas cortadas y se ponen los mismos metales, todos esos metales, ¿no? Se pone un metal aquí en la nariz, se pone un metal acá, lo que llaman piercing. Se hacen los mismos tatuajes. Querido muchacho, querida muchacha, usted es discípulo, discípulo, obediente discípulo. Lo que sucede es que es discípulo del que le dice, le sugiere, le impone que usted utilice este metal, que usted utilice este aro, que usted utilice esta moda. Solo cuando uno se da cuenta de quién ha sido discípulo, entonces se da cuenta que uno puede y debe cambiar de discipulado. Queremos cambiar de discipulado. Quiero cambiar de maestro. Bueno, los ejemplos que he dado son ejemplos muy visibles. El ejemplo del narcotráfico o el ejemplo de las pandillas. Pero hay otros ejemplos también. Mire, por ejemplo, ¿qué es la publicidad? ¿Qué es la publicidad? La publicidad es una manera de amaestrarnos. Si no tienes esto, no eres verdaderamente hombre. Si no tienes esto, no has tenido éxito en la vida. Si no has ido a tal lugar, no eres verdaderamente feliz. La publicidad es como si tuviéramos un maestro permanente que nos está diciendo, haz esto, ponte esto, viaja a tal parte, mete tu dinero aquí, vuélvete amigo de... Y hay personas que se vuelven esclavas de la publicidad. ¿Qué quiere decir? Que el televisor es su maestro. Lo que salga en la televisión, si en la televisión sale que la última moda es usar no sé cuál ropa interior, usar no sé qué desodorante, usar no sé qué champú, eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿de quién he sido discípulo? Y la respuesta es, he sido discípulo del televisor. El televisor me organizó la vida. El televisor determinó cómo me tengo que vestir, cuándo me tengo que reír, a dónde tengo que ir de vacaciones.
El televisor fue mi maestro y yo he sido su discípulo. Entonces uno tiene que darse cuenta de quién ha sido discípulo. Hemos sido discípulos del televisor y eso se llama el consumismo. ¿Y sabe una cosa que sucede? Sucede que cuando una persona tiene ese discipulado, el discipulado del televisor o el discipulado de la moda, ese maestro a veces es muy cruel. Por ejemplo, esto. Solo merecen ser amadas las flacas. El maestro ordena eso. Solo las flacas merecen amor. Eso significa que nosotros, los gorditos y las gorditas, no merecemos ser amados. No merecemos tener amigos, no merecemos tener atención. ¿Qué produce esto? Que las adolescentes, cuando están llegando a los 13, 14, 15 años, entran en una obsesión porque tienen que ser flacas. Porque el maestro dijo, el maestro televisor, el maestro la moda, dijo que si no soy flaca, no voy a ser amada. Como eso lo dijo el maestro, entonces yo tengo que hacer caso. ¿Y qué sucede cuando yo soy esclavo de ese maestro? Que entonces fácilmente se desarrolla un desorden mental, un desorden emocional que se llama anorexia. ¿Qué es la anorexia? Es un desorden psicológico, un desorden mental que hace que la persona no quiera alimentarse porque siempre se ve gorda. Y a veces la persona ya está en piel y huesos. Está como un esqueleto, pero ella se sigue viendo gorda. Y ustedes saben en dónde termina eso. Termina en la muerte. Ese maestro, le trajo la muerte a esa niña. Lo mismo sucede en el caso de las pandillas. El jefe de la pandilla dice, yo necesito que usted se entrene para que sepa matar. Eso es lo que yo le voy a enseñar a usted. Usted tiene que aprender a matar. Y claro, la persona aprende a matar. Pero la inmensa mayoría, estadísticamente, la inmensa mayoría de los sicarios, ¿en qué van a terminar? Terminan muertos también ellos, en una guerra de pandillas, en una guerra con la policía, en un combate con la policía, muerto. Entonces estamos aprendiendo una cosa. Primero estamos aprendiendo que hay muchos maestros, muchos. Y que le hemos hecho caso a muchos maestros. Y segundo, estamos empezando a ver que hay una gran cantidad de maestros que llevan ¿a dónde? A la muerte. ¿A la muerte? ¿A dónde llevan? A la muerte. A la muerte. Pero hay unos que no están convencidos. Hay unos que todavía no están convencidos de eso. A ver, aunque somos poquitos, somos de los buenos, por la misericordia de Dios. Así que yo pregunto, ¿hay muchos maestros que llevan a dónde? A la muerte. A la muerte. Llevan a la muerte. Y usted tiene que convencerse de eso. Hay muchos, óigame, hay muchos maestros que llevan a la muerte. Esa niñita que escogió como maestro, tengo que ser flaca, y ese fue su maestro, ¿en qué para esa niña? En la muerte. Hay maestros que llevan a la muerte.
Dice el Salmo, son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. ¡Qué impresionante! Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Entonces, cuando un joven en Cali, cuando un joven en Calcedonia, en Segovia, en Palmira, en Buenaventura, entra en la pandilla, él cree que está siguiendo al jefe de la pandilla, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Son un rebaño para la muerte, son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Entonces, mire lo que le pasó ahora que se terminó la transmisión de esta telenovela tan polémica, la de Pablo Escobar. Mire lo que le pasó a los que estaban con Pablo Escobar. Ellos sentían que estaban al lado de un poderoso, poderoso. A este nadie lo toca. ¿Qué pasó? Que en un momento dado, en esa guerra entre distintos carteles y distintas pandillas, empezaron a matar a los discípulos de Pablo Escobar, a los seguidores de Pablo Escobar. Y como suele suceder en ese mundo espantoso, la manera de matarlos no era simplemente un disparo, es la tortura y la tortura y la tortura. Llevar al ser humano hasta enloquecerlo de dolor y ahí sí matarlo. Eso fue lo que le pasó a los discípulos de Pablo Escobar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Estás escogiendo bien tu maestro? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Porque si escoges mal tu maestro, te cae encima lo que dice la palabra de Dios. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Nos dice el profeta Jeremías, pregunten, pregúntenle al camino por el que están caminando. ¿Este es el camino? Entonces la persona que está metiéndose en el negocio del narcotráfico, la persona que se está metiendo al sicariato, la persona que se está metiendo a una red de prostitución, tiene que preguntarse, ¿esto quién lo dirige? ¿Y esto para dónde va? Porque hay cosas que acaban muy mal. Hay otra gente que acaba también en la muerte por una razón distinta. Pensemos, por ejemplo, en la codicia. La codicia, vean. La codicia, el deseo de tener y tener y acumular. ¿Qué precio tiene el llenarse uno de poder y llenarse uno de dinero sin saciarse nunca? Eso tiene un precio. El precio se llama la salud. El precio se llama los hijos. Hace poco estuve en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Escuché un testimonio impresionante de un joven brasilero. Los papás tenían grandes ambiciones. Los papás querían tener una casa muy grande. ¿Y sabe para qué querían una casa muy grande? Para en esa casa reunirse y planear un castillo más grande. Y querían ese castillo para reunirse en ese castillo y pensar cómo hacer otra cosa más grande. Nunca se saciaban. Entonces los dos papás trabajaban muchísimo, mucho. Dormían muy pocas horas. Trabajar, trabajar y trabajar. Desde las 5 de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche. Trabajar. Hacer mucho dinero.
Un solo sueldo, aunque ese hombre ganaba mucho dinero, no bastaba. Más plata. Ella empezó a trabajar. Resulta que esta mujer, con un talento enorme para la administración y los negocios. Pero vea, una cosa impresionante. En ese dinero, en esa casa, digo, el dinero empezó a caer a chorros. Plata y más plata. Dinero y más dinero. Tenían un solo hijo. El papá no tenía tiempo para el hijo. Porque el papá tenía que trabajar de lunes a sábado y el domingo, o estaba muy cansado y lo único que le decía al hijo era: hijo, no moleste hoy, de por Dios. ¿No ve que estoy agotado? No moleste. Váyase. No tenía tiempo para el hijo. O si no, algunos domingos tenía que viajar para hacer contactos en otras ciudades de Brasil, o algunos domingos tenía que llevar trabajo para la casa. La mamá, otra desesperada en el trabajo, a trabajar y a trabajar. Ella era una persona piadosa. Esto es lo que me parece más extraño de ese testimonio. Ella trabajaba, pero una o dos noches a la semana iba a un grupo de oración. Cosa que es muy buena. Pero como trabajaba tanto, entonces las noches de grupo de oración eran otras noches en que tampoco veía al hijo. Mire, para hacerles la historia no demasiado larga, este muchacho se aburría extraordinariamente en la casa. Porque al principio él se contentaba con las pantallas. ¿Cuáles son las pantallas? Las pantallas son el Nintendo. Las pantallas son el Wii. Las pantallas son la televisión, el Internet. Al principio el muchacho se calmaba con las pantallas. Pero luego se aburrió de todos esos juegos. Se aburrió de toda esa televisión. Y descubrió que era más emocionante la calle. Y en la calle aprendió a drogarse. Y en la calle aprendió a robar. ¿Y por qué robaba? ¿Porque tuviera necesidad? No, sino porque le parecía emocionante. La vida de él era aburrida. Y en ese mundo de droga, de discoteca y de calle, entró en contacto con un grupo satánico. Y empezó a hacer pactos con el demonio. Este testimonio yo lo oí con estos oídos y yo les podría contar en dónde se encuentra esa persona. No me estoy inventando ni una sola palabra. Entonces él empezó a meterse por el lado de la brujería, porque él, como no tenía afecto, reemplazaba el afecto por las drogas y por el sexo. Como él no conocía lo que era un abrazo, le parecía que la cosa más emocionante del mundo era seducir a una mujer y pasar una noche loca con una mujer. Y si podían ser dos mujeres, mejor. Y si podían ser tres mujeres, y así lo que el cuerpo aguante. Y esa era la vida de él. Y los papás haciendo dinero. Date cuenta. El maestro que dirigía a esos papás era el maestro o la maestra codicia. Y yo quiero decirles esto: todo maestro hace exigencias, todo maestro. Ya dijimos el caso de la niña anoréxica. La niña anoréxica tiene una maestra que es muy dura. Usted no come hoy y mañana tampoco come y el otro día tampoco va a comer, y si está débil pues tampoco come. ¿Tú cómo llamarías a una persona que te tratara así? La llamarías torturador, la llamarías asesino.
Ese es el maestro que ella tenía, o la maestra que ella tenía. Todo maestro hace exigencias, y la niña anoréxica se somete a esas exigencias. Lo mismo la codicia que tenían esos papás en la hermosa nación del Brasil. Lo mismo esos papás. Ellos estaban como discípulos de la codicia. Y fíjate los mandamientos que les daba la codicia. Usted hoy no va a ver a su hijo. Hoy no puede ver a su hijo. Tengan la bondad de levantar la mano las que son mamás aquí, por favor. ¿Usted qué sentiría, usted que es mamá, que alguien le dijera, usted hoy no puede ver a su hijo? Yo estoy seguro que si usted ama a su hijo, usted se vuelve una leona. ¿Quién es usted para impedirme ver a mi hijo? Pero la maestra codicia, despacito, 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 va llevando por ese camino. Usted hoy no ve a su hijo. Ay, pero es que yo quiero verlo. Que no lo va a ver. Bueno, como usted diga, maestra codicia, entonces seguiré trabajando porque eso es lo que me toca. Como usted es mi maestra y yo soy su discípula, entonces yo le voy a hacer caso a usted, maestra. No se ponga brava conmigo, maestra. No se ponga brava conmigo. Yo voy a hacer lo que usted me dice. Y mañana tampoco va a ver a su hijo. No me haga esa vocecita que tampoco lo va a ver mañana. ¿Mañana tampoco lo veo? ¡No! Y deje llorar, no sea estúpida. Acuérdese que está haciendo plata. ¡Ay, sí, sí, verdad, maestra, verdad! ¡Ay, perdóneme, maestra, soy tan torpe! ¡Ay, soy tan torpe! Yo no entiendo nada, yo no sé ni lo que digo. Pero bueno, maestra, yo le voy a hacer mucho caso. Le voy a hacer caso a usted. Le voy a hacer caso a usted, maestra. Y entonces yo no vuelvo a ver a mi hijo. ¿Y si mi hijo? ¿Y si mi hijo entonces? ¿Y si mi hijo se me muere? Pues será muy poco precio para todo lo que te voy a dar. ¿No ves que te voy a dar millones? ¿Y millones? ¿Y millones? Ah, bueno. O sea que mi hijo vale 400 millones de pesos. Ah, bueno, bueno. Sí, buen negocio. Entonces queda vendido mi hijo. Queda vendido mi hijo. ¿Cuánta gente? Aquí tenemos un doctor que sabe mucho más de esto. ¿Cuánta gente tiene problemas cardíacos, problemas coronarios por vivir en angustia? ¿Y por qué viven en angustia? Porque no se satisfacen con nada. ¿Cuánta gente tiene problemas de salud, problemas de azúcar, problemas de todo? Mire, aquí en esta fundación, ustedes saben la presencia que ha tenido la medicina en este lugar, empezando por nuestro querido doctor Caracas. Pregúntele, lamentablemente pues no está ahorita con nosotros, está en otras responsabilidades. Pregúntele al doctor, ¿de dónde vienen las enfermedades? Muchas, no todas, pero ¿de dónde vienen muchas? Que la gente vive en un estrés permanente, que la gente vive en una angustia permanente. ¿Y su angustia de dónde viene? De su maestro. Porque el maestro le dice, oiga, estoy viendo que usted está haciendo muy poquita plata. ¿Qué pasa con usted? Pero yo estoy trabajando mucho, maestro. No me alegue. Ya le he dicho que no me alegue. Lo que tiene que hacer es trabajar más. Bueno, maestro, sí, sí, maestro. Lo que usted diga. Pero es que me he sentido como mal. Tengo como una gastritis. Pues se le explotará su gastritis, pero aquí me trae más dinero. Ese es el maestro. Y hay gente, como decía por allá un sabio, hay gente que primero pierde la salud haciendo dinero y luego pierde dinero tratando de recuperar la salud. Y en eso se les fue la vida. Y hay gente que pierde los hijos haciendo dinero y luego pierde el dinero pagando tratamientos para los hijos. Hay mamás que trabajan con mucho, mucho esfuerzo. Y les pregunta uno, ¿y usted por qué trabaja tanto? Porque tengo que pagar la empleada que es de máxima calidad. ¿Y qué hace la empleada? Cuidarme al hijo. Entonces yo tengo que trabajar mucho para no ver a mi hijo. Bueno, supongo que están ayudando al empleo en el país. Supongo. Date cuenta lo que eso significa. Esos son nuestros maestros.
¿Cuáles son tus maestros? ¿Cuál es la gente a la que tú le haces caso? Y sobre todo, date cuenta de una cosa. Hay maestros que llevan a la muerte. Tarea. Busca en el libro de los Salmos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor. Y baja. Ah, eso sí, búsquelo. Ah, ¿y entonces? ¿Y entonces? Es tarea. Usted tiene que buscar ese salmo. Claro que ahora con internet, yo sé lo que hace la gente. Entra a Google y pone entre comillas, son un rebaño para el abismo. Cierra comillas, clic. Pero bueno, eso también se lo recibo. Eso también se lo recibo. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Óyeme, ¿cuál es tu pastor? ¿Quién te lleva a ti? A mí no me lleva a nadie, padre. ¿No me ve la cara independiente que tengo? Ah, tú eres independiente. Pero yo te veo con un anillo aquí metido. ¿Eso te lo inventaste tú? No, así somos todos los de mi pandilla. Esa es la gente que usted sigue. Entonces usted sí tiene maestro, papá, no diga mentiras. Usted tiene su maestro. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Que cada uno de nosotros sí tiene un maestro. Por más que usted diga yo soy independiente, yo no sé qué, igualito, todos tenemos maestros. Su maestro es Jesús. O su maestro es un filósofo ateo llamado Nietzsche. No confundir con el grupo Nietzsche, por favor. O su maestro es Madonna. ¿Ah? Llega Lady Gaga a Colombia y dejó a todos gaga. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la maestra. ¿A usted no le parece muy triste en la vida que la maestra de uno sea Lady Gaga? Pero para muchos jóvenes esa es la maestra. Y esas jóvenes rechazan la autoridad de la mamá, la autoridad de la monja, la autoridad del cura, la autoridad del doctor, la autoridad del policía. Yo rechazo todas las autoridades. Rechazo a todas para quedarme con la autoridad de Lady Gaga. ¡Ay, qué tristeza, qué miseria de seres humanos! Yo rechazo toda autoridad porque me quedo con Madonna. Te vas a quedar con Madonna. Te vas a quedar con la blasfema, con la que ofende a Dios, con la que promueve el libertinaje, con la que se burla del matrimonio. Esa va a ser tu maestra. Entonces, ¿qué? Entonces yo tengo que escoger muy bien mi maestro. Yo les quiero decir una cosa, por la bendita y santa misericordia de Dios, muchos aquí hemos escogido como maestro al que nos escogió primero, y se llama Jesús. Jesús, hemos escogido a Jesús. Que me digan a mí que mi maestra es Madonna, váyase a la porra y siga derecho, me hace el favor. Que me digan a mí que mi maestra es Lady Gaga, váyase a la porra y siga derecho. Que me digan a mí que mi maestra es la televisión, que me digan a mí que mi maestro es internet, no. Mi maestro, mi único y bendito maestro, es el divino maestro. El divino maestro. Ese es el que tiene. Porque fíjate lo que dijimos de los falsos maestros. ¿Ya lo aprendió? Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. En cambio, ¿qué se dice del divino maestro? Esto se encuentra también en la Biblia, en los Evangelios. Señor, ¿a dónde vamos a ir?
Yo digo el comienzo de la frase y ustedes lo terminan. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida. Pablo Escobar tenía palabras de muerte. El jefe de la pandilla esa en que usted estaba tenía palabras de muerte. El jefe del sicariato tiene palabras de muerte. Porque es para llevarlo a usted a que mate y a que un día lo maten a usted. Esas son palabras de muerte. La anorexia tiene palabras de muerte. El que quiere que te drogues, por ejemplo, Lady Gaga haciéndole propaganda a la marihuana. Y los jóvenes, tengo que ir al concierto de Lady Gaga. ¡Ay, qué tristeza! ¿No conoces a Jesús? ¿No sabes quién es Jesús? ¿Tienes que ir a darle tu dinero a un ser humano que promueve la marihuana? ¿Esa es tu maestra? ¿No te da vergüenza? Pero ¿sabes una cosa? Yo con mucha frecuencia, no voy a decir que todos los días, con mucha frecuencia y con mucho amor, oro por personas como Madonna, como Lady Gaga. Son personas por las que murió Jesús. Y tenemos que orar por todos. Y por los que dirigen pandillas, para que se conviertan, para que dejen el crimen y para que sean hombres y mujeres de bien. Y por los que dirigen carteles del narcotráfico, para que abandonen eso. Y por los que dirigen estos espantosos círculos de esclavitud humana, de tráfico de personas, redes de prostitución, tienen que convertirse. Tenemos que pedir por la conversión de ellos. Pero lo primero es, óyeme bien, tú no eres mi maestro. Mi maestro es Jesucristo. Jesucristo, ¿de acuerdo? Jesucristo es mi maestro. Vamos a avanzar otro poquito con esta sencilla pregunta. ¿Y en dónde dan sus clases los maestros? ¿En dónde? Y yo te voy a decir cuál es el salón donde dan sus clases los maestros. Está muy cerca de ti. Cualquiera diría que son salones especiales. No. Mire, el salón donde dan sus clases los maestros son los órganos de tus sentidos, especialmente el oído y la vista. Esos son los salones. El oído y la vista. Ahí es donde dan sus clases. En la carta a los romanos, dice el apóstol San Pablo, la fe viene de la predicación, por el oído. Si yo estoy oyendo la palabra de Dios, me vuelvo discípulo de Dios. Si yo me pongo a oír la palabra de Satanás, me vuelvo discípulo de Satanás. Si yo estoy viendo las modelos anoréxicas, otra modelo anoréxica, y después de eso voy al espejo, me veo repugnante. ¡Qué ser tan asqueroso soy! ¡Qué horrible que soy yo! Los órganos de los sentidos, tus ojos, tus oídos, son los salones de clase. Lo que tú oyes te vuelve discípula. Lo que tú ves te vuelve discípulo. Un antiguo y muy sabio filósofo, lamentablemente no cristiano, llamado Plotino. ¿Aquí no habrá ningún Plotino? ¿O una Plotina? ¿Usted no se llama Plotina? No. Plotino. Plotino decía, uno se convierte en aquello que mira. Uno se convierte en aquello que mira. Tomemos este joven
de mirada resuelta, cuyo nombre no conozco, desde aquí lo saludo con mucho cariño, estimado joven. Imaginémonos que este joven, con esa mirada penetrante que tiene, imaginémonos que él empieza a mirar, por ejemplo, los mártires, los santos. Si usted, en el salón de clase que son sus ojos, yo sé que esa expresión suena rara, pero es cierta. Si en el salón de clase que son sus ojos, usted empieza a mirar lo que hicieron los grandes hombres y mujeres, los grandes santos, usted llega a un momento en el que siente ganas de ser santo. Si usted, en cambio, se la pasa viendo MTV y los conciertos y los videos, y en uno de esos sale cualquier cantante, que puede ser, por ejemplo, Lady Gaga, ¿cierto? Porque una de las metas mías es que fracase el negocio perverso de esa señora y que ella se vuelva a Jesucristo. Es un negocio perverso, ella vive de envenenar la mente de los jóvenes, como la mayor parte de los reggaetoneros viven de envenenar la mente de los jóvenes. Pero ya ahorita vamos con el reggaetón. Todo a su tiempo, despacito. Oiga, si usted, en vez de estar viendo vidas de santos, o ver milagros eucarísticos, o ver videos de conversión, usted se dedica a ver videos donde sale una modelo semi en pelota y luego en pelota y media, y luego otra modelo y luego otra modelo, eso que usted tiene en sus ojos, eso se le mete en la cabeza, se le mete en el corazón, se adueña de su cuerpo. Uno se vuelve discípulo de lo que anda viendo, de lo que anda oyendo. Los salones de clase donde los maestros se adueñan de nosotros son los órganos de los sentidos. Por eso uno tiene que revisar muy bien lo que tiene en la casa. Muy bien lo que tiene en la casa. Uno no puede tener en la casa cosas que lleven a un discipulado de muerte. Yo no estoy diciendo aquí únicamente asuntos de pornografía o cosas de esas, no. Estoy diciendo que uno tiene que revisar cuáles son las voces y cuáles son las imágenes que tienen poder en uno. Ahora sí vamos con el caso del reggaetón. Resulta que un reggaetón vulgar puede tener una letra como estas: en tus piernas está mi felicidad. Y resulta que eso tiene su ritmo, y el muchachito, que puede tener la edad de mi muy querido amigo Byron, que es mi nuevo mejor amigo en Palmira, ¿cierto? El muchachito que tiene la edad de Byron tiene aquí metidos unos, ¿cómo llaman eso? Audífonos. Y los audífonos están diciendo todo el día y toda la noche: en tus piernas está mi felicidad, en tus piernas está mi felicidad, en tus piernas está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, en tus piernas está mi felicidad, en tus piernas está... ¿Qué cree que sucede con ese pobre Byron? Claro que ese ya no es Byron. Ahora Byron, mire, por favor, nada más observen el porte. Mire, ¿verdad? ¿Usted qué opina de ese porte? Es el hombre... ¡Ay, ay, ay! Mire, hasta de pie se puso. Miren, si uno está con el cuento de que en tus piernas está mi felicidad, en tus piernas está, y eso todo el día y toda la noche, luego el muchacho siente, no, es que el cuerpo pide. No es el cuerpo el que pide. Es la mente amaestrada por horas de reggaetón el que tiene, la mente que tiene poder sobre ese cuerpo, y por eso el cuerpo pide. Es que esta es una gran mentira que nos han dicho, sobre todo en asuntos de sexo.
El cuerpo pide, un momentico, después de 400 horas de reggaetón, el cuerpo puede pedir muchas cosas. Claro, si usted oye todos los días 4 horas de reggaetón, entonces en 100 días usted ha oído 400 horas. 100 días son 3 meses y pico. Entonces, si usted lleva 3 meses y pico, ¿cómo es? En tus piernas está la felicidad, en tus piernas está... Claro, después de 3 meses y pico de estar oyendo eso, usted siente que usted lo que necesita son unas piernas de mujer. Y con unas piernas de mujer, ahí sí voy a encontrar la felicidad porque el cuerpo me lo pide. El cuerpo no le pedía, oiga, el cuerpo no le pedía eso. No le pedía eso. Pero después de 400 horas, ahora el cuerpo sí le pide eso. Entonces, a base de la música nos amaestran. A base de la música nos van llevando. A base de la música van haciendo lo que quieren con nosotros. Yo estuve viviendo unos años en la cultura anglosajona. Estuve viviendo unos años en Irlanda. La última vez que vine a Palmira, todavía estaba viviendo allá. Y una cosa que me llamaba la atención era la cantidad de letras de canciones invitando a las niñas a que se volvieran lesbianas. Eso no ha entrado tanto, ha entrado algo, pero no tanto en nuestra cultura. Entonces, una cantidad de grupos de rock, de muchachas lesbianas que salen besándose y todas esas cosas, y las letras de las canciones son letras que alaban la sensualidad del placer entre mujeres. Si una muchachita que es perfectamente normal en su corazón y en su familia se pone a oír esas letras y a dejarse manosear la curiosidad, pues empieza a sentir que, a ver qué se sentirá, a ver qué es eso. Entonces, esa es la segunda conclusión de esta primera enseñanza que ya va llegando a su final. Segunda conclusión. ¿En dónde nos manejan? En los oídos y en los ojos. Si usted quiere cambiar de vida, tiene que cambiar de salones de clase. ¿Y qué es cambiar de salones de clase? Deje de oír lo que vive oyendo y deje de ver lo que vive viendo. Deje de oír lo que vive oyendo, deje de ver lo que vive viendo. Cambie de salón de clase. Así usted cambia de maestro. Porque hay maestros que llevan a la muerte. Entonces, fíjese que esta enseñanza se resume muy fácil. 3 frases. Esto fue muy sencillo. 3 frasecitas. Vea. Primera, todo el mundo tiene maestro. A mí no me vengan con ese cuento de que yo soy rebelde porque... No, eso no hay que rebelde que nada. No venga con bobadas aquí. Todo el mundo tiene maestro. Y los que se dicen más, entre comillas, rebeldes, son los más dóciles. Hay que ver esos muchachos de las pandillas. En la casa, todo lo patean. Nadie se puede meter con ellos, no sé qué. Nadie me habla, nadie mete conmigo. Llegan a la pandilla y el dueño de la pandilla, que los trata como esclavos, ahora usted hace esto. Sí, sí, como usted diga, claro que sí. Si usted es el dueño mío, claro, como usted diga. Escoja a su maestro, hermano. ¿Para qué necesita ese maestro? Usted se merece un maestro mejor. Uy, esa frase me gusta. Usted se merece un maestro mejor. Ahora dígala en primera persona. Yo me merezco un maestro mejor. Uy, me gusta, tiene poder, ¿cierto? Tiene punch. Tiene punch. Yo me merezco un maestro mejor. A ver, yo quiero oír a las mujeres, porque hay mucha dominación de la mujer. Las manejan con la moda, las manejan con el comercio, los novios las manejan,
Bueno, eso es muy grave. Y la verdadera liberación femenina empieza en el encuentro con Jesús. Con Jesús, ahí empieza. A ver, las mujeres, yo me merezco un maestro mejor. ¿Cómo es? Hay unas que lo dicen así como con timidez. Diga con ganas, diga con fuerza. A ver, pónganse de pie las mujeres que están aquí presentes, que son una aplastante mayoría, por lo menos aplastante. Hay algunas que son bastante aplastantes. A ver, mujeres. Pónganse eso. Merezco un maestro mejor. Eso. Estás muy linda y se te luce. A ver, otra vez vamos a decir todos. Yo me merezco un maestro mejor, todas. Yo me merezco un maestro mejor. Eso sí. Y ahora los hombres, que no me van a hacer quedar mal, por favor. Los hombres, pónganse de pie, por favor. No me vayan a hacer quedar mal, por favor, que esto costó mucho trabajo organizarlo. A ver, los hombres. Yo me merezco un maestro mejor. Yo me merezco un maestro mejor. Uy, poderoso, poderoso. Tengan la bondad de sentarse. Primero, todo el mundo tiene maestros. Segundo, hay maestros que llevan, se perdió mi amiga, a la muerte. Hay maestros que llevan a la muerte. Y los que siguen a esos maestros cumplen lo que dijo el Salmo que ustedes van a buscar en su Biblia o en su defecto en internet. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Cuidado con los maestros que llevan a la muerte. Ejemplos, las pandillas, la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico. Y también la codicia, la avaricia, el placer. El pecado lleva a la muerte, eso es así. La paga del pecado es la muerte, lo dice San Pablo. Y tercera parte, ¿cuáles son los salones de clase? ¿Cuáles son? Los ojitos. Los ojitos hermosos, hay unos ojitos hermosos, ¿cierto? Otros ojitos son hermosos pero trasnochados. Los ojitos y los oídos. Esos son tus salones de clase. Y tú no vas a cambiar, óyeme muchacha, ¿ahora qué? Nos estamos haciendo amigos, mire. Tú no vas a cambiar si no cambias de salón de clase. Yo tengo que cambiar lo que vivo oyendo. Si yo sigo oyendo lo que vivo oyendo, sigo con el mismo maestro. Si yo sigo viendo lo que vivo viendo, sigo con el mismo maestro. Para cambiar de maestro, ¿qué necesito? Cambiar de salón de clase. ¿Qué significa aquí? Tengo que oír la palabra de Dios y tengo que ver el testimonio del Señor. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. Papá, papá Dios, te doy gracias por este momento privilegiado, por este hermoso y entusiasta grupo. Te doy gracias, Señor. Tu bendición es enorme sobre tu pueblo. Tu bendición es gigantesca. Te doy gracias porque hoy nos hemos atrevido a decir, yo me merezco un maestro mejor. Otra vez. Yo me merezco un maestro mejor. La próxima vez, querido hermano, y con esto terminamos, la próxima vez que tú veas que en la televisión hay unas poquitas cosas buenas, pero la mayoría es un desastre. La próxima vez que tú veas que en la televisión empiezan a decir estupideces y únicamente a querer sacarte el dinero, tú te vas a poner en pie delante de la familia y vas a decir, yo me merezco un maestro mejor, y te vas. Y todo el mundo va a decir, ¿y este qué le pasó? Y usted va a decir, pasó que descubrí a un maestro mejor. Se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.